Bueno, ya, bueno, es hora de empezar este video, chicos. Vamos a empezar. Ya. Bueno, chicos, en este video les voy a enseñar cómo tener sus propios stickers con movimiento, crear sus propios stickers, ya que la mayoría de tutoriales que he encontrado por ahí por YouTube, o YouTube, como le quieran decir, son totalmente, por así decirlo, falsos, ya que nada más puedes ver el sticker tú cuando lo modificas, pero no lo ven las otras personas que tú se lo envías. Cuando se lo quieres enviar, le llega un sticker normal. Entonces, lo que vamos a necesitar para este video serían dos celulares o un amigo que te apoye y otro contacto que nada más le enviaremos el sticker para generar un sticker válido. Necesitaremos un administrador de archivos en nuestro celular, o en este caso yo voy a usar un emulador de Android para no tener que usar un celular real. Y bueno, eso sería lo que necesitamos. No necesitamos root ni nada de eso, no necesitamos ser root. Aquí estamos, lo que vendría siendo en el escritorio de mi computador. Voy a proceder a entrar a las páginas. Todo lo que voy a usar está en la descripción, tanto el emulador, todo va a estar en la descripción. Nada más necesitamos un celular en este caso. Si lo vamos a hacer solo, necesitamos dos celulares, pero si tenemos apoyo de un amigo, mejor. Bueno, vamos a entrar a esta página, que es donde conseguimos los GIF, por así decirlo. Podemos buscar de temas, podemos ver lo que más está actualizado. Todo lo podemos ver en esta página. Por ejemplo, voy a buscar uno aquí de WTF, no sé. Aquí tenemos. Me gusta ese de Jim Carrey. Lo usaré como ejemplo para este tutorial. También quería decir que si les da mucha pereza hacer stickers, pues también voy a dejar unos grupos en el primer comentario. Así que no olvides darle like a este video por este buen servicio. Aquí guardamos el punto GIF en el escritorio, pero esto no es todo, no crean que ya está listo. Vamos a tener que, bueno, ahí vieron mi WhatsApp. Después de tener la imagen descargada, nos vamos a ir a la página que también les dejo en la descripción, que sería esta, es gif.com, así como lo ven ahí arriba, pero yo se las dejo en la descripción. Nos vamos a ir al apartado donde dice GIF Maker, o GIF Maker, como quieran decir. Seleccionamos el GIF que acabamos de descargar del otro lado, y luego de descargar ese GIF, van a ver, se sube, se separa por imágenes, porque los GIFs son imágenes, los videos son imágenes, todas imágenes. Y le damos ahí donde dice resize, o sea, cambiar tamaño. ¿Qué? Espérate. Optimizar, le ponemos resize primero. Aquí tenemos el GIF, mírenlo. Y le vamos a cambiar el tamaño a esas medidas a 2.12x2.12, o más pequeño. Como tenemos que lograr que ese numerito que dice full size, que dice 1.71, diga menos de 100, que sería 1.0. Entonces aquí la vemos y pesa 894 kilobytes. Está muy pesada todavía, tenemos que lograr que pese 100. Nos vamos a optimizar y la comprimimos al máximo, lo vendría siendo a 200. Ya le bajamos el peso a 354. Así, como ven, se afecta un poquito por la calidad, pero es un gig, o sea, es algo que vamos a mandar por WhatsApp. Todo esto surgió, antes dejaba del tamaño que fuera, pero todo esto surgió porque hubo gente que, por ejemplo, guardó la película de Shrek completa en un GIF. Y pues bueno, también le modificamos lo que ven aquí, la velocidad, para lograr que pese menos y que vea un efecto genial. Como están viendo, se ve super HD o super fluido el sticker. Luego nos vamos aquí y lo guardamos como GIF, no importa, todavía no estamos haciendo el truco. Lo guardamos como GIF y borramos el original, el que está en alta calidad, lo borramos y nos quedamos con el GIF normal. Luego nos vamos ahí mismo y le damos en convertir, y lo convertimos a WebP, que ese es el formato que necesitamos. Le damos ahí convertir a web, y aquí tenemos la imagen, pero como ven todavía pesa mucho, la volvemos a optimizar, y tenemos que hacer que pese menos, que pese como 1 o menos de 1 kilobyte. O sea, un kilobyte, no, 100 kilobytes. Ahí pesa 200 kilobytes. Voy a proceder a cambiarle el tamaño para hacerla más pequeña. No importa. Podemos, después de que sean dos números iguales, todo estará bien. Por ejemplo, aquí 150x150. Resize. Se ve más pequeño, pero eso no se notará porque es un sticker. Como ven, ya le hice para hacer 1.61. La vuelvo a optimizar y tengo que hacer que pese menos de 100. O 100 cerrado, que son las leyes de WhatsApp. Entonces ahí tenemos que lograr, ahí 118 kilobytes, 94 kilobytes, ahí está bien, no es ni 100 ni tampoco se pasa 100, entonces está bien. La guardamos y ya tendríamos nuestro GIF listo para WhatsApp, para el formato que lo acepta WhatsApp. Entonces aquí guardamos el GIF, no importa el nombre. Luego en este caso nos iríamos a, borramos el punto GIF y nos quedamos con el punto web.
Luego en este caso ya miren, tenemos nuestro Jeep listo para WhatsApp. En este caso este sería mi celular, por así decirlo, y vamos a tener el contacto de nuestro amigo o de nuestro otro celular y un chat cualquiera con cualquier persona. En este caso los dos números son míos. Aquí estaba cuando estaba probando ahorita haciendo el experimento, me voy a mandar un mensaje para que me llegue en mi celular real. Ahí me llegó, tengo el WhatsApp web abierto. Esperamos. Nos vamos a nuestro celular real y nos vamos a mandar un sticker que no tengamos, pero muy importante tener abierta la pestaña de configuración donde se ven las aplicaciones para forzar el cierre de WhatsApp y tener el administrador de archivos donde tendríamos, se supone, la imagen.web. ¿Ya? En este caso estamos en un emulador, espero que se entienda muy bien lo que estoy tratando de decir. En este caso, si lo hacemos directo de celular, en la carpeta de descarga vamos a obtener el .web. En este caso, yo le estoy haciendo un emulador de Android para que se vea con más calidad. Y nos vamos a ir a lo donde esté el archivo .web que hemos descargado y convertido y bajado el peso. En este caso es este. Lo cortamos a la siguiente ruta, que sería la raíz de nuestro teléfono con el administrador de archivo. Todo esto está en la descripción. Nos vamos a la raíz de nuestro teléfono y buscamos la carpeta WhatsApp, que normalmente está de última, media, y aquí nos vamos a la carpeta de sticker. Muy importante no tener ningún sticker para que se nos facilite el proceso. Usar el teléfono de vuestra madre, no sé, lo que sea. Luego de esto nos regresamos a WhatsApp y nos vamos a mandar un sticker que no tenga el dispositivo al que le vamos a mandar el sticker. En este caso decimos, hey amigo, mándame un sticker que yo no tenga. Así de sencillo. Tiene que ser un sticker personalizado, eso sí, un sticker cualquiera de esos que hay por ahí. No importa si es con movimiento o si es sin movimiento, igual el movimiento se lo vamos a dar nosotros. Y bueno, espero que este tutorial se entienda muy bien. Lo podemos hacer desde dos celulares reales o desde un celular real y un emulador. Bueno, aquí tenemos el sticker. Aquí se ha generado en la carpeta de WhatsApp. Vamos a proceder a robarle ese nombre a ese sticker y a ponerle un nombre diferente al sticker original. Por ejemplo, ese 3 lo voy a cambiar por un, no sé, 4. Le vamos a aceptar y al sticker que nosotros creamos le vamos a poner el nombre original del otro sticker. Luego nos vamos a ir a configuración y vamos a finalizar WhatsApp rápidamente. En este caso no sé por qué tengo dos WhatsApp, pero bueno, finalizamos WhatsApp. Al momento de finalizar WhatsApp, lo cerramos por completo y al momento de entrar a WhatsApp de nuevo verán que el sticker está puesto, pero no se engañen, esto solo es un engaño visual, aún no hemos hecho el truco. Ahí está el sticker y lo que vamos a hacer es guardarlo. Lo guardamos y se lo enviamos a nuestro otro perfil falso. Esto no importa que no le llegue a la persona, puede ser un número inventado. Nos vamos a nuestros favoritos y le mandamos el sticker. Pero antes, desde el otro celular, eliminamos el sticker que hemos mandado. Ahí yo mismo me lo estoy borrando, el sticker original. Ahí lo borré, me salió mensaje eliminado. Como ven, lo borré. Y nos vamos al chat donde estamos con el otro número que no tiene nada que ver y le enviamos el sticker y lo guardamos. Ya listo, ahora automáticamente si tenemos el sticker de verdad. Como ven, si me voy a yo mismo real, el mensaje fue eliminado. Ahí se ve porque este es un WhatsApp Plus, pero eso no tiene nada que ver. Como ven, ya tenemos el sticker listo. Todo nice, y este sería el tutorial. Como les dije, si se les hace muy difícil hacer todo este proceso, en la descripción van a estar, no uno, no dos, sino como, voy a estar actualizando porque sé que los grupos se llenan, haciendo varios grupos para que se manden todos los stickers que vamos creando y soliciten que, si ustedes quieren, quiero el sticker de, no sé, de los Vengadores, nosotros se lo mandamos. Y pues sé que el tutorial se entendió muy bien. Es un truco de enviar, borrar, enviar, y ya se nos queda el sticker dentro del servidor de WhatsApp y todo nice. Espero que les guste. También está la aplicación GifCam, que la ven ahí al fondo, que sirve para hacer nuestros propios stickers con fragmentos de videos. Descárguenla, es como capturar un pedacito de pantalla. Y pues bueno, espero que les guste. Eso sería todo. No olviden darle like si les funcionó. Y si les da mucha pereza hacerlo, pues simplemente, ¿qué les digo? Simplemente únanse a los grupos que hemos dejado en la descripción. Crearé con números de teléfono falso, evidentemente no quiero que me spameen. Pero ahí les dejaré el grupo para que todos se unan y compartir lo que serían los stickers con movimiento. Quien comparta cosas que no sean stickers con movimiento, los baneamos. Y eso sería todo. No olvides suscribirte si no estás suscrito a este canal. Estaré haciendo directos jugando y regalando tarjetas de Google Play como he hecho siempre. Y pues este fue un video de Portaware. Chao, chao.